Pero, a ver, Víctor, explícanos cómo que Claudio X González quiere venir sobre nosotros. Ahora, ¿yo qué hice. Aquí hay una situación muy interesante, recordemos que es uno eh, de los uh, tipos cuyas familias han sido oligarcas, han sido muy poderosas por lo político y por lo económico. Su padre fue eh, asesor de dos o tres presidentes expresidentes de la república. Y son de los que se han venido creyendo los dueños de México, aquellos que se han servido de las organizaciones no gubernamentales, es decir, de lo que hoy llamamos la sociedad civil. Se han estado sirviendo porque tiene muchos años recibiendo dinero del gobierno de México o tenía muchos años, pero recibe también dinero de organizaciones de Estados Unidos y de diversos países. De, del mundo. Estamos hablando de mexicanos a favor de la corrupción, estamos hablando de mexicanos primero, estamos hablando de todas aquellas ONG, aquella que tenía para asesorar a, a Enrique Peña Nieto. Y aquella de la educación, educación la educación, en la educación, donde le dejaba 3.5, 3.8, 5 o 7 millones de pesos al año como ONG. Bueno, pues hoy se atreve, creyendo que la tiene muy segura para ganar en el 2024 y en las, en las del próximo año, eh, lanza una amenaza contra aquellos que han venido apoyando la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, diciendo lo siguiente, dice la llamada cuarta transformación, una gran farsa, acabará muy mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. ¿A quién amenaza? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Me preguntaría yo con esa... Eh, Aseveración eh, tonta de creer que ya casi se ven triunfadores. No tienen gente que, que vote por ellos, no tienen un plan integral, un plan que, que acerque o que vincule a la gente con sus proyectos políticos, no tienen un programa de acción donde puedan ofrecer algo que valga la pena para el pueblo de México, no tienen absolutamente... Nada y entonces ¿por qué esas amenazas? Pregunto yo. Pero dice al final, víctor, el último párrafo, los sí. últimos renglones, perdón, dice que no que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo. Pues el que se puso del lado del autoritarismo fueron los empresarios, víctor, uh -huh. desde Carlos Salinas de Gortari los setenta años de priismo que vivimos. Era un régimen autoritario que lo único que cambiaban era de nombre. Pero seguían siendo lo mismo. Y cuando entran los azules, se empezaron a comportar de la misma manera. No hay que olvidar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde pretendían poner a Margarita Zavala como la siguiente presidenta de México, y que no lo lograron estos señores, que pretendían también poner a Santiago Krill, y le salió sello y mandaron a esta, eh, la que se robó mil millones de pesos, que supuestamente. Iban, aquí tengo su fotografía en la cara, supuestamente no, iban para claro. los, pa, a los paisanos, ¿no? Panista, esta, eh, ay, ¿por qué se me olvidó? Que fue candidata a la, a, en el 2012, esta señora muy delgadita. Ah, no, sí, sí, eh, sí. Y bueno, los que mostraron el autoritarismo y el populismo fueron ellos, cuando hacían sus cruzadas contra la hambre, Víctor, con esas ONGs mentadas de Claudio X González que nombraste ahorita. Era un acto de populismo donde supuestamente iban a apoyar a las personas más desprotegidas de este país con ayudas para el cáncer, con ayudas para las madres golpeadas, con ayudas para que tuvieran un oficio, con ayudas, la Cruzada Mentada contra el Hambre. Claro. Infinidad de proyectos que tenían como el Centro de Vicente Fox, Quesada Centro Fox, donde se dan rollos culturales, de música, capacitaciones y todo tipo de... De, de circunstancias que se dan en ese lugar, pero nunca nos dijeron que Claudia X. González le tocaba pagar mil millones de impuestos, un decir, y quinientos millones no los pagaba la mitad, las devolvía, las enviaba a esas organizaciones no gubernamentales que son asociaciones civiles, dice es que para ayudar a la gente eran libres de impuestos. Claro. O sea, en vez de pagar los quinientos millones restantes, los enviaba para allá. Pero dicen que más del 60 al 70% se iban en gastos administrativos que regresaba a sus bolsillos en sí. Era una forma de enriquecerse lícitamente con una ley ilícita. Porque lo que está escrito en la Constitución no todo es legal. Como dice el presidente de la República, no es justo. Y aquí lo que necesitamos es justicia y destructor. Pues ya vimos quiénes son los destructores de este país. A quienes vendieron. Las energías. Un saludo para Linda Quijano, que manda una aportación de allá desde los Estados Unidos. De Norteamérica, se te agradece mucho los paisanos que siempre están colaborando y gente bonita de aquí de México. Muchas gracias. Muchas Oye, gracias. Y ya, que, ya que mencionas las aportaciones, agradecerle también aquí a Infame Mitotero, que nos dice mil gracias a todos por su invaluable presencia. Sean todos bienvenidos. También Martín Valdés, que es uno de nuestros miembros ya suscritos aquí con su membresía a este canal Mexicano en México, que nos manda otro superchat. chat. Saben que nosotros, normalmente, ni Carlos, ni Víctor, ni un servidor, Pide, pide superchats. Sin embargo, esto es una forma en la que ustedes pueden, así como lo hicieron en el canal de, de Carlos ahorita y en este canal, si usted considera que hay algo realmente relevante, nuestro principal objetivo es enfocarnos en traerles estas noticias que son realmente importantes. Superchats. Pero ¿Saben? si usted considera que se merece o algún comentario que usted considere importante, de algo que se nos está pasando, por favor, mande aunque sea un centavo para que nosotros podamos con esos colorcitos que salen ahí en la pantalla voltear a ver su comentario y ponerle atención. No es que no pongamos atención a sus comentarios, sí lo hacemos. Sin embargo, muchas veces están saludando entre ustedes y para que sea más llamativo para nosotros, usted nos facilita la comunicación y hace que todo fluya de mejor manera. Haciendo un super chat de un centavo, como lo acaba de hacer Carlos Ortiz, que nos manda 25 Eurotes, eso fue bastante dolarotes. Saludos, chavo. Pensacola, dice FN de El House. Bueno, pues ahí es, está. Florida es muy... in the house. Ah, no, Pensacola, Florida, Florida in the House. Okay. Que es muy común eh... que Carlos Ortiz también done en el portal de Víctor. Un saludo. Sí, claro, muchas hasta gracias. Hasta Pensacola, Florida, ya la gente del Córdoba Mall, donde estuvimos trabajando mucho tiempo. Pero Pero sigo. Ya que tocas el tema de, de, de los que defienden las instituciones, Carlos, si me permites, salió hace unas horas Margarita Zavala, que tú mencionabas, precisamente en, a través de un tuit diciendo lo siguiente, y les comparto la imagen para que lo vean, para irnos ya seguido con, con, con esto que estamos, ya que entramos duro a esto, que son los que defiende pues, Claudio X. González. Y Margarita Zavala dice lo siguiente dice las organizaciones sociales siempre son necesarias como lo comenta Carlos defendiendo siempre a las organizaciones privadas pero son especialmente indispensables cuando el Estado falla en su política social mira nada más el, ahora resulta que el pero quiénes gobierno, son los que fallaron que más se ha preocupado por la gente no les es, dice hoy el gobierno les da la espalda a quién es Carlos pues a las personas pero escuchemos un poquito lo que dijo esta señora y diputadas de Morena. Es lo que... un poquito el volumen. Darle la espalda. La reducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. No, no es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario son un bien indispensable para el desarrollo de un país. Ah, ay, ay, ay. Claro, que especialmente son necesarias cuando el Estado falla en su política social, pero siempre son necesarias. Y el gobierno, si dice que es primero por los pobres, ¿debería entonces estar preocupado por hacer alianzas con las organizaciones? <laughs> A ver, espera, dice, ¿debería de ser alianzas con las organizaciones así como Calderón Hizo alianza con el Cártel de Sinaloa. Esa sí fue una alianza con una organización. Dice que hay que favorecer a los privados, que, que, hay que porque le ayudan más a los pobres. Entonces, ¿por qué votaron en contra de la, del aumento a las pensiones, de las becas para los, para los niños? ¿La, ¿La dejo o ahí le corto, Carlos? Porque... Oye, pero sí es necesario. Pero cuando tú quieres donar y ayudar a alguien. Lo tienes que hacer de manera altruista y de tu bolsillo, Así o no es, me digas que te cueste, o no me digas que de la clase media para abajo, donde tenemos un empleo. No me digas que cada vez que nosotros optamos por ayudar a alguien, que acaso pedimos un recibo para irlo a deducir de impuestos, lo hacemos de corazón. Correcto. Creo que los que más donan, creo que los que más ayudan, los que más ayudan sin buscar evadir al fisco, somos la clase media para abajo. Sí, los correcto. más pobres, porque cuando tú ayudas a un vecino, cuando ayudas a alguien con un refrigerio, cuando ayudas a alguien con una ropa, cuando ayudas a alguien de veras, lo haces de tu bolsillo y esto es Como sin lo hace vergüenza. la gente aquí con los donativos, <clears throat> Carlos, es correcto, pero la gente de la clase media, la clase empresarial, lo hace para evadir impuestos. O lo que beneficios adicionales. Lo que, dona, lo que dona es deducible de impuestos con los cuales saludan con sombrero ajeno estos señores, claro. porque ese dinero debería de ir al erario para poder fortalecer esas instituciones que van a ayudar a toda esa gente, pero a vista de que falta, pues sí, nadie está en contra de que donen, pero háganlo de sus bolsillos, señores, no sean hipócritas, porque el señor escuchábamos ayer a los periodistas que señalaban al señor sí. Hernández, el que era dueño de Banamex, sí. que Robert. cuando Roberto Hernández, que cuando vende ese Banco gigantesco evade en los tiempos de Vicente Fox que treinta y dos mil millones de pesos de impuestos, de puros impuestos. Casi lo que debe eh, este Salinas, no este Salinas, Salinas, Salinas pliego actualmente lo que debe de impuestos. Sí. Claro que si lo transportamos al día de hoy pues casi sería el doble. Y este señor se puso disque a ser altruista y a a remodelar casas que estaban en ruinas y con 2, 3, 4 millones de pesos andaba él de buena gente, pero nunca nos platicaba que esos 2, 3 millones de pesos los hacía deducibles de impuestos. O sea, en realidad arreglaba esas casas con el dinero del erario público que se lo tenía que dar. Entonces, señora Margarita Zavala y bola de sinvergüenzas, si de veras quieren ayudar a México a alguien, sáquelo de su bolsillo. Tanto dinero que ganan, tanto dinero que robaron, creo que debe ser de una forma directa como le hacemos la mayoría de los mexicanos. Correcto. Mira, Richard. Mira, mira, Carlos, con que Felipe Calderón venda uno o dos de sus carritos de colección, les alcanzaría, en verdad, sin broma, para ayudar por lo menos a la mitad de la gente en pobreza extrema en Oaxaca.